¿Qué pasa, gente? Este vídeo es para los que tienen Battlefield y también para los que no tenéis Battlefield, porque viendo esto quizás que tengáis ganas de comprarlo, ¿vale? Bueno, como ya pone aquí, mañana tenemos una actualización que va a ser entre las 10 y las 2. Y bueno, para los que tenéis Battlefield sabéis que este mes no hemos tenido pase de batalla, ¿vale? Porque este mes ha sido un mes exclusivo, de recompensas exclusivas, en el cual no teníamos ningún pase de batalla y tampoco teníamos recompensas del pase de batalla, ¿vale? Este mes simplemente se han centrado en ponernos esta serie de desafíos, desafíos semanales, en el cual por hacer los desafíos de la primera semana o llegar al último desafío nos daban esa ametralladora, en la segunda semana nos daban el camuflaje del tanque, en la tercera semana por llegar al último desafío nos daban la carabina de trinchera y la última semana era un desafío comunitario en el cual entre todo el mundo que juega Battlefield teníamos que sumar 100 millones de eliminaciones o de ayudas, ¿vale? Yo aquí me he hecho. Mi aportación ha sido 13 eliminaciones nada más, he jugado muy poquito. Pero bueno, hemos llegado a 100 en 3 días y nos han dado el lanzacohetes este, un antiaéreo nuevo, exclusivo. Esto no va a salir luego en tienda ni en ningún lado. Esto han sido recompensas exclusivas de este mes. Y bueno, pues mañana la actualización entra mañana, pero va a estar disponible a partir del día 31, que es esto. Si os venís a noticias podéis leer. La Guerra del Pacífico, esto es el mapa Iwo Jima, que es un mapa que hubo en el primer Battlefield de todos, que fue el Battlefield 1942, que salió en el año 2000, o sea, hace ya 19 años. Pero este mapa ahora viene con otros mapas mejorados para Battlefield 5, o sea, una remasterización de estos mapas en Battlefield 5. Y bueno, leí las noticias, pero os voy a dejar el tráiler. Con el tráiler, pues los que no tengáis Battlefield, quizá que tengáis ganas de jugar el nuevo capítulo que llega el día 31, que sería la nueva temporada de Battlefield, en el cual han añadido vehículos, armas, espadas y un montón de cosas que las vais a ver. Así que yo me callo y os dejo aquí viendo el tráiler. Get him up!
¿Qué os ha molado o qué? Bueno, pues el día 31 de octubre vamos a tener ya disponible este mapa y todos estos vehículos y todas estas cosas, ¿vale? La verdad que es una flipada. El nuevo capítulo, la nueva temporada que va a entrar el día 31, yo creo que vamos a flipar todos. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta pronto.